Oye, tú tienes que pedirte un tiempo para que ella te pueda extrañar, loco, porque es que todos los días viéndote, mira, si tú te pierdes un tiempo, Carlito, cuando ella agarra, mira, y comienza a pensar, pero ponme asunto, viejo, que estoy hablando contigo, pero mírame la cara como un hombre, mira, tú te pierdes un tiempo, no, ¿verdad? Ella se va a cobrar. ¿Vas a poner asunto? Pero mírame a mí, porque tú tienes vergüenza para abajo, ¿eh? ¿Qué es lo que tú tienes? Enderezate la cabeza, mira, enderezate la cabeza. Pídete un tiempo para que ella... Para que ella... ¿A quién? A mí me tiene vergüenza, tú. ¿A mí? Por eso, tú no te vas a conseguir a nadie así. Mira, tú ahora te pides un tiempo, mira. Y ella se va a acordar de todos los pensamientos de ustedes y todas las cosas que te han pasado. Y luego te va a extrañar y ahí va a comenzar el amor. Ya todo de mí. Lo que tienes que hacer es perderte. Y cambié ese flow, que ese no es el flow tuyo, Carlito, no puede ir. Y tú le has dicho eso, yo te estoy ayudando, yo no ayudo a nadie así a lo loco, di que sin menos 5 cuartos. Que los 500 pesos tú no me lo diste. Habla con mami, vete conmigo. Que te voy a ayudar. ¿Qué dice? Y dejar la manita, así que esa manita no se puede. Tú no hay que ver, ajá, ponte como un hombre así, ve. Porque entonces, mira, ¿cómo tú vas con una chancleta? Un pantalón para ir, es para un río que tú vas. Y una camisa de mi papá. No, pero si no, viejito, así tú no te lo vas a conseguir, ¿no? Va, vamos, habla con mami, vamos aquí. Ahora mismo. Pedirme a Paola, entonces, porque Paola sepa que yo me voy. ¿Cómo te lo decía ella? Paola. Le va a decir, payaso, ¿por qué? ¿Para que ella esté aquí? ¿Para que? ¿Tú no vas a decir que se va? Porque si yo te lo dice, ya no te va a recordar. No, yo decía, no, Carlito se fue. Es para que se recuerde los momentos tuyos y se pueda enamorar de ti. Cuando tú vengas con un flow bacano, la cosa que no sea así. Entonces ahí ya la cosa comienza a cambiar. Otra cosa, yo quiero dejar de gaguear y controlar mi mano. Juntarte grasa ahí para que suelte los brazos así. No, ya. Y agarrar y me dices así, ponerte los brazos así. No, ya. Y ponerte un chima de hombre, porque si te das un chima de hombre. Ajá. Ajá. Ya. Qué paciencia que tú le contigo, muchacho. A viejo va a llegar tú. Y creo que nunca va a ver linda, loco. Tú estás feo, ¿viste? Estás feo tú para ver linda, ¿tú estás diciendo? Así tú no la vas a ver, ¿no? Tú pareces un viejo, Carlito. Ponte para lo tuyo. Voy a decir la... Tú eres un muchacho de 24 años. Casi 25. Tú te pareces... Tú pareces el papá de mami, pareces tú. Wow, yo no pensaba que había todavía podido asistir gente como tú. Que no entiende ni oye ni ve. Mira cómo me da el fallo. Así va a aprender tú. Así aprende tú, ¿no? Ya. Hace mami que si nos vamos, entonces. Muévete, dale, muévete. Falta actitud, te voy a. Mira. Es candela que te voy a pegar ahí por los pies. Entero, te voy a comer. Paola tiene un hambre. No. ¿Y qué, no, Paola? No. Dame mío. ¿Qué no? Bueno. Ay, no, mami. ¿Qué, Paola? ¿En serio, Carlito? ¿Y ese eres tú? ¿Qué soy yo? ¿Hola, Paola? Carlito, pero hasta el habla le cambió a él. Imagínese, ¿hola? Hola. A ver. Pero yo estoy sorprendida. Carlito, ¿y dónde era que tú estabas metido? Me fui para allá a coger a bolívar. ¿Y por qué tú no te despediste? Para un tío, para allá. No, que así fue de imprevisto. No, me fui como de para allá. Entonces no tenía teléfono, el teléfono se me dañó y yo no te he tirado ni nada, ¿sabes?
Yo lo que quiero es que tú le demuestres la diferencia a ella. ¿Eso funciona a veces? Claro, loco. Oye. ¿Y te dime tu novio? Siéntate, ven. No, yo cogí una terapia para allá. Una terapia todavía, tú sabes. Una pelotica, de que así. No, te habla bien, todo. Ay, primigenita. Y con un lapicero en la boca, dice. Okay. Yo, ya, sin cadena, no lo sabes. Yo lo que pago ahorita. Ya, no voy a jugar pelota conmigo. Y si te dices de jugar, no juegues con ella, que ya tú no eres un niño. No, no te juego ahora. Tenía algo ahí. Y nada, tranquila, ¿y tú quién eres? Hola. Prima de Paola. Ah, ¿es prima tuya? Sobrina. Sobrina tuya. Tú no eres un niño. Wow, estoy pensando algo, loco, como que tú quieres como que tú le des celo a ella, a ver si ella está enamorada de ti. Con alguien, una amiga, loco, una que sea. ¿No va con quién es? Sobrina. Sobrina tuya. ¿Tu uso? Arlene. Carlito. Bueno, no, verdad que vino cambiado. No exageres, estaba en tu bebé, cabrón. Papá. No más, Pajo, ¿y qué es? Pajo, ¿y qué es? Nah. ¿Eh? Ten shock. ¿Cómo así? Ah, pero... No, la canción vino a querer ver, mamá. No, yo. Yo me hizo eso. ¡Ey, es Paola, eh! ¿Cuánto tiempo? Sí, te voy a abrazo, güey. Paola, ven, ahora sí. Habla como un tigre. Y vos que se va a fijar en ti. ¿Te va a llevar de mí? Claro. Llévate de mí para que tú veas, loco. Oye, complázame ahí. Que te estoy ayudando de baile. Paola. Me voy a venir aquí. ¿Qué va, doña? A la casa de Paola. Ponese un cafecito, doña, la visita. Ay, ¿tú bebes café? Sí, me puse para llevar el café. Bueno. Ya tú sabes. Dariani, ¿qué te llamas? Muy lindo nombre tuyo. Gracias. Muy bonita, pues cierto, Paola, tu prima. Gracias. ¿Tú eres por aquí? ¿Cómo te llamas? Darlene. Darlene. ¿Tú eres por aquí, Darlene? No. Darlene. Grande tú, ¿eh? Así es que me gustan las mujeres, grande. Chiquito nada más yo. Sí, chiquito nada más yo. Entonces, ¿tú vives aquí con Paola? Vine de vacaciones. ¿De cuándo te vas? En el otro mes. Ah, pues ahora tú vives aquí tú. Sí. Qué bien, qué bien. No, yo vivo ahí, de frente. Cosas, un cafecito, un chin de azúcar, un heladito que te quiera comer. Paola, ¿para dónde vas? Oye, Paola. Ven, vámonos un rato hoy, por lo más. Déjame tu vergüenza, déjame tu vergüenza, ven, ¿qué? Ven por acá. Venga, oye, te voy a decir algo, ven. Oye, Paola. Dime, Carlito. Tú no sabes que para allá... ¿Qué pasó para allá? ¿Qué pasó para allá? No, te como rara, Paola. ¿Qué pasó para allá? Bueno, tú. Vengo ahora. Que a mí se me había acabado el agua de botellón y cogí para acá, bebé. Dime. ¿Pero Cristo se te ha cambiado? Bueno, yo me he quedado muy sorprendida. Es que está como más raro, así, sin vergüenza. ¿Cómo? Esa terapia le hicieron bien ahí. Bueno. ¿Ni caso me hace, mami? Le dije que si quería jugar conmigo y me dijo que no, pero usted vio eso.
Es que ya él tiene otra mentalidad, ya él piensa como adulto. Ya y no yo he dado de ella hablando un grupo con Aileen y a mí ni caso me hace. Pero él no la conoce, Aileen, está raro. Pero está hablando con ella ahí. Bueno. Está como más cambiado. Yo nunca lo había visto así, en zapatito y vainita. No le queda nada mal, ¿no? No, bonito, vino bonito. Sí. Le cuadró ese viaje para allá ahí porque dio un cambio del cielo a la tierra. Sí. Pues vamos para allí porque vamos a dejar ahí solo porque vino a visitarte. Debería de cerrar esa puerta. Chiquitico, ¿dónde nos quedamos juntos? No, bueno. La doña. Ven. El café no lo trajo, pero está bien. Lo debo el café. Tienes que demostrarle a ella que tú no la quieres como una amiga. Mirarla siempre mente a los ojos, así, mira, fijamente así. Y cuando ella te esté mirando a ti, nunca le quita la cara. Tienes que mirarla también a ella. Y cuando ella te mire, le mira los labios así, y ahí la cosa va continuando bien. Oíste, llévate de mí para que tú veas. ¿Cómo que tú te llamas, Carlito? Vamos con... ¿Carlito? Lila, el nombre, vea. ¿Vamos para ir ahorita? No, no puedo, tengo una diligencia que sea ahorita. Pues mira, como te iba diciendo, yo... Nada, mi madre se llama Mari, mi papá Julito. Mi madre vive... No iba aquí mi madre. ¿Quiero un mango? Ay, no, eso es demasiada hebra los dientes. Eso. Eso es lo que yo te iba a brindar, que tú me hablaste de café, porque esta es la moda, los mangos ahora. Sí. Diga, Pablo, ¿y tú qué es lo que? A ver, ¿y tú, pues, tú no me tenés ahí, lo tuyo, y qué es lo que? Ay, está bien, nos vamos a casar. Pero tú, porque ya no me quieres, ¿a mí qué? ¿Se van a casar? No, uh-huh. Es moda en la familia. Sí, nos vamos a casar. Ay, sí. ¿Qué fue? No, tranquila. La Eleni. Dame tu número para tener contacto. Digo, después tú me lo das el número de ella para tener contacto, me lo mandas por WhatsApp. Ah, sí, está bien. Ah, pero yo cambié el número, fue también, pero verdad que yo cambié el número. Dale el mío, Paola. Mira, más tarde, que no tengo el teléfono. Está para allá adentro, yo vengo para acá de la noche, ahorita que estoy en la noche. Nada. Para que se quedamos como un heladito. ¿Está bien? Sí, vale. Está bien. Está como tímida, ¿y qué? Está como temblando tú. Carlito, yo te veo y te desconozco. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Yo estoy sorprendida todavía contigo. Bueno. Pues bien, como te iba diciendo, Darlenis. No me digas que tienes novio. No. Pues tienes que. Cabrón, yo tienes que decirme que tienes una prima así de linda. ¿Te hubiera dicho nada para ahora a mí? Pero tú no me lo hubiese preguntado. No, tú no lo había visto como quieras. Oiga. Ahora yo tengo que decirte. Ay, mira, yo tengo fulano, porque tú sabías todo. Yo te molo así para ahora mismo. Tú antes me molo así. Bueno, ustedes. Pero mira, los ojos, Paola, ¿y qué? Están como mamá y papá peleando ahí. No. Pero mira, aquí. Era de mira, Rebeca, sí, no mira. Era de mira, mira, ni nada. No con uno ni nada. Pero. ¿Tú crees que vamos a jugar viendo la bola? Pero después te ensucia, mato. Vamos a jugar chido, vamos a comprar a Seila. ¿Busca la pelota? ¿Y sí, tú y yo. Recordar los viejos tiempos. Ay, iba a caer. Para recordar los viejos tiempos. Ustedes me van a matar si es así. Bueno, no digo yo con la pelota a Eleni, nos caen a pelotazo. Ah, espera, te voy a decir algo. La estrategia más grande que esta. Ignóralo un poco. No se te olvide eso, ignorarla. Después que tú la ignoras, muchacho, mira, ahí es que tú te vas a dar cuenta de todo. Si está por ti o que tú estás en ella solo. Raúl, la pregunta, ¿y cómo tú sabes tanto de eso? Mete mano, loco, y después tú me dices, me dejas saber a mí entonces. Me llama de una vez, ¿oíste? Vale. Vete, por favor. ¿Y qué? ¿Y no era tú y yo? Pero tú venías para mí para jugar. Pero juegan entre los tres, Paola, ¿y qué es? No dejes esa muchachada. Ay, Dios mío. Pero yo la tiro. La Lene. Vamos a quitar de ahí. ¿Esto me acaba ahí? Llevo mi pelota. Oye, ¿dónde sé cómo de bailar bachata? ¿Tienes un rayo aquí? ¿Un rayito para bailar en chico? ¿Y tú sabes bailar bachata ya? Ya aprendí, pues yo, Rebeca, ay, me que va a tener mala. Digo, matarle. Vaya, espérame. Pero es así. ¡Probé! Y yo la tiro. Tira, vale. Vete, Pablo, tú juegas ahora. A ver, que yo creo que ya la he jugado. ¡Así, no! Mira, a ver.
Vete con tu mano. Con la punta, tú lo ves con la punta, dale. Con las puntas, ve, así ve. Con las puntas. Con la punta. Las punticas. Pero tírame. Tírame. Espérate. Espérate, déjame ir. Y yo estoy jugando, yo no voy. Ya, yo no quiero jugar más. Eleni, oye, quizá quiero te recojo, mi vida. No, lo que tú quieras. Más o menos a las 8 por ahí. Como a las 8 también. ¿De qué, ¿de qué te gusta el helado? ¿De qué te gusta el helado? De fresa. ¿De fresa? ¿Qué tú miras para allá? No. Ey, ¿cuál paso que tiene? ¡Wow! ¿Dónde estás soltera, dije? Uh-huh. ¿Cómo? ¿Qué te dijiste? Que sí. ¿Que sí? Yo estoy en caso, ¿eh? Yo estoy en caso, mira, tú y yo del mismo tamaño. Sí. Mira, ¿eh? Ahí, busca yo, mira. Uh-huh. Ay, mira que lindo. ¿Ese plato tuyo? Uh-huh. Mira que lindo. ¿Tú no te vas mañana, era? No, voy a durar 15 días más. Claro. Pero... Entonces, ¿tú no te vas mañana, Arlene? No, voy a durar 15 días. Pero yo le había comprado el queso a tía. Yo voy a durar 15 días. ¿Qué? ¿Ella va a durar 15 días más, Paola? ¡Ah! ¡Mami! ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, no! Llame a tía que venga a buscar a Arlene. ¿Qué pasa con Arlene? ¿Qué te mírala pasa? Mírala cómo está de puta, mírala ya, mire. Muchacha. ¿Y eso? Ay, no. ¿Y por qué tú dices eso? Pues yo lo que estaba con Carlito. De puta ahí, mami. Ella tiene que estarse bajando ahí. Ella conoce a Carlito hoy. Pero que Eleni es soltera y Carlito es un chico. Mami, pero que Eleni no puede estar haciendo eso. Lo conoció hoy. Porque ese muchacho lo conoce tú de hace mucho y tú estás... Pero no quiere jugar conmigo, que es celosa ni celosa. ¿Y entonces? ¿Por qué tú tienes tu novio? Pero que ella no quiere jugar conmigo, no es celosa. Es que Carlito, yo te... Llame a tía que venga a buscar a Eleni, que ella no tiene que estar de puta ahí. Mira, porque para eso fue que se puso blusa corta, para estar de puta. Pero ella ni sabía que ese muchacho venía para acá. No quiero a Eleni, que se venga para acá hoy mi de noche. Que venga para acá. Bueno. Porque mami, ella no deja que juegue conmigo. Ella es mi mejor amigo, mi hermano. Paola. Bueno, tú estás mal, porque él puede ser amigo de ella también. Que sí, mami, pero también mío. Es que él no quiere nada conmigo, ni jugar, ni nada. Mira, que yo te voy a decir algo, que me gustaría que Carlito se consiguiera a Eleni, porque... ¿Qué? Por ese muchacho estoy tiempo. No, mami, pero él no va a querer jugar conmigo, ni nada, y menos va a ponerme atención. Ay. No. No, que no, que no, que no. Tú no eres chiquita ya para estar con esa jugadera. Ay, Dios mío, esta muchacha tiene que ser loca. Vaya, qué confianza. Ah, no, tal vez lo que saliera era. Ustedes parece que como que se conocían antes. ¿Ustedes se conocían? ¿Ustedes se conocían? Primera vez que yo la veo. Eleni, tú tienes que venir a ayudarme a fregar, ¿eh? Yo voy ahora, Paola. ¿Pero es ahora? Yo estoy hablando ahora con él, lo voy a dejar solo aquí. ¿Qué es? ¿De mango parece? ¿A las 8? Yo me voy ya. ¿Tú sabes? Sí. Ah, pues está bien, ¿lo voy a las 8 un puntito? Sí, está bien. ¿Y yo recojo? Está bien. Marlenis. ¡Paola! 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 ¿Qué, Arlene? ¿Qué? Ahora su manita para irme a ayudar a fregar. Si no era yo, manita, es tuya. Permiso, Arlene. Dime. Me cayó bien, Carlito. Dime, ve, cuéntame. Uh-huh. Se llama Carlito, ¿no lo viste? ¿Por qué lo que tú tienes, papá? Es varón, ¿no lo viste? Me gusta mucho, ¿y te tiene novia ahí? Tenía que preguntarle. ¿Por qué, Paola? ¿Por qué tú me hablas así?
Pues nada, Lenny. Pues nada, no, discúlpame. No, que cogí pique ahí con la calor, tú sabes. No, nada. Porque si es amigo tuyo y me gusta, tú me lo puedes conseguir. Sí, sí, sí. Yo te lo puedo conseguir. ¿Qué me pongo hoy? Me quiero ver linda hoy. Lo que tú quieras. ¿Por qué, Paola? No, nada, es la calor que me tiene así, que me tiene así. Lo que tú te sabes poner, porque tú siempre andas de nuevo, casi. Yo quiero verme linda hoy. Tú siempre andas de nuevo. Y me peine. Me voy a poner una ropa muy linda hoy. Que Kailito se enamore de mí. ¡Paola! ¿Qué te estoy hablando? ¿Qué fue? Que yo quiero que tú me peines linda hoy. Me ponga bien linda. Ay, yo voy a salir temprano, yo no sé si yo... Pero tú me puedes peinar, Paola, antes de ir. Que voy temprano, ¿no? Si me va a coger lo tarde peinándote. El novio mío viene ahorita. Ya que tú eres su mejor amiga, cuéntame lo que a él le gusta y lo que no le gusta. ¿Qué le gusta y qué sé yo? ¿Cuáles son los Pero tú eres su mejor amiga, Paola. Le gusta jugar, ¿no lo viste? ¿Qué le estoy diciendo a Paola que me cambie y me ponga linda, que Kailito me invitó a salir? Por allá está, yo no sé qué es lo que ella tiene. Pero tú no me dijiste nada. Mira, le estoy diciendo, tía. Tú sabes que tú estás en la responsabilidad mía. Pero Kailito te lo conocen, tía. Tienes que dejar eso, de estar de fácil, no. Tú lo conociste hoy. ¿Y yo soy fácil, Paola? No, oye, lo que te voy a decir. Tú vas a dormir aquí hoy, porque después yo tengo que darle cuenta a tu mamá. Pero yo no he dicho que no, tía, a comer un helado. No, está bien. Ella lo conoció hoy, mami. Yo la dejo hoy. ¿Por qué tú haces, Paola? Kailito es serio. Pero duerme aquí. Claro que yo voy a dormir aquí. No, bueno. Me va a poner linda, manita. ¿Eh? Tú la puedes ayudar, Paola. Pues, sí, porque yo no sé qué es lo que ella tiene. Es la calor, como te dice. Yo no tengo nada, es la calor, mami. ¿Tú sabes que yo me pongo así? Me pone una ropa bien linda, que sí. Kailito le gusta. Como siempre te la pones, ¿tú sabes? ¿Por qué, Paola? ¿Y qué es lo que le pasa a Paola? Es la calor. ¿Tú sabes que yo no tengo nada, mija? Nada. Vamos a ver si se ponen a hacer cena temprano, porque no van a... ¡Camina a fregar! Que ella le toca Paola, fregar. Yo a mí no me va a dar tiempo. ¿Cómo que no te va a dar tiempo? Paola va para No. ¿Que no? No, solamente ella. Paola, que se quede aquí para cuando llegue Freddy. Sí, pero yo salgo con Freddy. Pero verdad que ella yo salgo con Freddy. Con él que tú No tenía que acordármelo porque yo lo sé y no se me olvida a mí. Tía, ¿por qué es lo que le pasa a Paola? ¿Por qué ella me trata así? Que nada, la calor, mija, tú sabes. No le hagas caso, que ella te impuesta jugar con Kailito desde antes. Porque ella ¡mami, ya va! Tú no eres chiquita, pero, Paola. Tía, ella es lindo, ¿eh? Ay, si tú lo habías visto antes. Sonrisa, ¿eh? Paola, ella lo había visto antes. Esa sonrisa tan linda que tiene, que me gusta. Te espero para acá para que friegue. Siéntese ahí, tío, chile. No, va, vete a hacer el oficio para allá que te quiero hacer. Pues déjame a fregar para que Paola no le dé un infarto. Señores, esto cada vez se pone más picante. ¿Y ahora qué sucederá? Paola, ¿le pondrá caso a Carlitos? ¿Se quedará Carlitos con Arlenis? No se pierda el próximo capítulo de ¿cómo hacer que mi mejor amiga se fije? ¡La doña! ¡Mire, mete un té! ¡Mire, mete un té! ¿Qué lo que es, cosita? ¿Y tú, mi amor? Siéntate. ¿Qué lo que es? Siéntate ahí. Vamos con otra silla. Vamos con otra silla. ¿Qué lo que es? ¿Te gustó bien anoche el helado que te compré? Sí. ¿Eh? Muy está bueno, tú ves. Rico. Ahí hacen helado bueno, ¿eh? Uh-huh. Y vamos a tener uno aquí para no, pero si va a jugar, lo dudamos mucho, lo sentamos en el parque, tú sabes. Entonces, pedimos mucho mamá tiempo. Tranquilo, yo antes vi antes que vino mango. Uh-huh. Qué lindo, chupa, güey, chupa. ¡Paola, ven, que vaya, venga acá! ¡Paola! ¡Paola, ven! Ven acá, Paola. Pero delante de mi barriga, ¿qué pasa? Ella no es una silla, ¿eh? Porque mire, silla donde hay. Ajá. Y mire dónde se sentó Ailén. Pero ya está en la silla que tú estabas. Arriba de Kailita. Una voladera y una vaina. Ay, qué bueno, le pasamos anoche. Te iba a meter un helado, pero te iba a guay. Es ridículo nada más. Pero dile que te invite hoy para allá, tía, que me lo... No voy para ningún lado. Y ajá, ¿y entonces? Él viene, ya él no dice vamos a jugar pelota, no, nada. Ahora todo es Arlen. ¿A mí cuándo es que Arlen se va? Ella va a durar 15 días más. ¿Qué? No. Sí, porque el otro día ya dijo que va a durar más y habló con la mamá y la mamá le dijo que sí, que está bien, porque no, a mí no me pesa tener en mi casa ahí. Ella ha pasado el día entero y en pinta. Sí, yo la veo como que va a salir. Ah, usted la ve, entonces, ¿y quién va a ayudar a ese oficio? Enamorada de él, que está seguro. Bueno. Ven para acá, ven.
Y recoge esa basurita. Vamos a quedar este chino. Kailé, Paola, ¿cuál es un chin de café a Kailito? ¿Qué, yo qué? No. No. Yo no sé colar café. Pero eso es tu amigo del alma. Me olvidó colar café. Arlene, que él te para colar el café a Kailito. No, pero fue así. Le gusta el café. Pero que tú eres que se lo va a colar, porque es contigo que está. Pero pana, a ver. No, somos pana ni nada. ¿Qué hago con mi hermano? Párate, no, es que, ¿somos qué? Hermano. No, ya tú ni juegas, que te lo cuele ella. ¿Quieres café, mi amor? Ay, Kailito, dile luego. Uepa, mira, acuérdate que tú estás en mi casa. ¿Qué 30? ¿Y qué, tía? ¿Qué? ¿Tú no estás rico? Ellos mínimo que ellos creen que en una cabaña que están. ¿Quieres café? Date un brillo, Paola. ¿Cómo? ¿Quieres café? Mi amor, espérate, pregúntamelo de nuevo. ¿Quieres café, papá? ¿Café? No era larga. Aileen. Dígame, tío. ¿Y qué es esto? ¿El qué? ¿Qué proporciones son esas? Pero yo lo que le dije si quiere café. Pero papi, son casados ya. Okay. Tranquilo, tú ya. Se de cariño, tío. Tú me vas a matar. ¡Mi amor! Pon ese mango por ahí. Que dejan esto en el medio ahí. ¿Qué te pasa? ¿Y tú? Aquí es un calor. ¿Y quién es ese tipo? No sabes tú. Ese Kailito, el que andaba, tú sabes, con los lentecitos. ¿El de lado que andaba de qué? Ese mismo, que tú dijiste que tenía problemas. Vamos para acá, ven. No, aquí estamos mejor, aquí estamos mejor. Vamos a lavarme la mano, papi, no. Ven ahí. Espera aquí, vamos a mi vida. ¿Tú has visto la mosca? Ay, qué envidia. Qué envidia tú. Mi amor, ¿y para dónde vamos la noche? Por ahí, quizás vamos para allá. ¿Para dónde? Yo creo que van a jugar para allá, para allá. ¿De noche, Moisés? ¿Era para la cancha? Sí, para allá, para la cancha. ¿Y para dónde más vamos? Para la heladería. ¡Mi vida! ¡Date rápido! Ok. Sí, vamos para allá, mi amor. Tú me dices para dónde vamos. ¿Dónde tú estabas? Lavándome la mano. Ven, mi vida, aquí, ven. ¡Ay, qué mujer ni más grande! Como me gusta a mí, Rebeca, grande. Esa es la prima mía, no la conoces tú. Mi vida, tú estás bonita. Estás pesada tú, mi vida. Ella lo conoció antes y ella anda, ¿tú supiste? Pasado, van a terminar ellos. Sí. ¿Y qué fue lo que le dijiste? Oye, tú no que te andaba. No queremos tanto. Ya, yo lo veo muy tigrazo. Wepa. Mi amor, vamos a cortar un chin, ven, a coger fresco. Acá, ven, no, acá de masaje. Este, todo el mundo aquí, yo voy a tener que buscarme uno. A lo que yo veo. ¿Qué es, mi amor? Ay, ¿y cómo te permite eso, doña, que se acueste a esta hora? Hija suya. A ser embarazada después. Y hacerle que un vago. Ella tiene mucho y le ha ayudado muchísimo. Para acostarse esta hora, que respeten a uno por lo menos. Y a usted también. Claro. Pero ustedes también, porque ustedes están ahí uno arriba de otro. Sí, pero yo vine a decirle algo a Paola. Y a Paola y con Eleni que tú estás. Pero yo quiero decirle algo a ella. Llámela, por favor. Que tú le vas a decir algo a Paola. Por favor, llámela. Yo no entiendo esto. ¡Paola! ¡Pau! Dígame, mami. Carlito, que te quiero decir algo. Dime, Carlito. Oye, yo voy a decir algo. Tú sabes que tú y yo estamos chiquiticos. Sí, viviendo sí. Aquí. Ese tipo es para ti, Paola. Oye, tú sabes que tú y yo estamos. Pero quítate los lentes porque me hablé de frente. ¿Y eso, Paola? Dime.
¿Tú ahora me vas a celar con Carlito? No, yo no me tengo. La vida entera, mi amor, tengo yo conociéndolo para tú venirme a celar. Ay, Dios mío. Mami, mira, dije celándolo conmigo. ¿Es que tú crees? Es un hombre. Mami, celando a Carlito conmigo. Tú eres un hombre ya, Carlito. Mami, celándolo conmigo. Dime, Carlito. Yo vine a decirte que anoche tuve un sueño. Me soñé que ese tipo te estaba pegando cuernos a ti. ¿Cómo? Mi amor, pero ven. Güey, ¿qué pasa? ¿Estás desesperado, güey? Le estoy contando un sueño a la mejor amiga mía. ¿Tú loco, güey? Usted, qué loco. Usted es que mejor amigo. Ella era novia mía. ¿Qué es lo que a ti te pasa? Ven, pues, yo me voy a reír porque... ¿Y esta? ¿Y esta payasería ahora? No, no, no me voy a buscar el problema. ¿Qué pasa? Lo que hay que reírse con Carlito. Porque ¿cuál es tu payasería ahora? ¿Tú no tienes a Eleni ahí? Estoy cuidando, tío. Pero cuida a Eleni. Cuida a Eleni. Dígame, mami. Yo no lo entiendo. Carlito, lo que me dé risa. Porque anda con Eleni casi aquí, entonces viene de que... Ah, okay. No, no, comprando tú una escalera para que te suba arriba de ella. Mi amor, ¿por qué? Si mira, mira. Yo no te metí en eso. Mira, que vayan para allí, vayan. Oye, Paola, te voy a decir algo. Te va 2 días para que te con el escaleto ese. Carlito, ¿y qué? Pues yo nunca te había visto así. ¿A ti qué pasó? Le pongo Paola. ¿Pero por qué? Si él la trata bien. Y no voy borracho, yo no voy a hoy. Por ejemplo, me trancó esta hora. Pero acá tú no te tienes que meter. Pero ellos son novios. Tienes que respetar uno que está aquí. Oye, mira, mami. Eso no es justo. Que respeten a uno. Pero que son novios. Ven, que yo te voy a poner a dormir a ti también. Ven, ¿qué es lo que tú estás hablando? Ay, vamos a hablar. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Ahora es mujer. Hay que pedirte permiso a ti, ahora pone a acostarse también. A esta hora no se acuesta con nadie. Usted no tiene que ver con eso. ¿Usted qué es lo que tú eres de ella? ¿Tú no eres de qué amigo de ella? Yo te quito la loquera que tú tienes. Yo te quito la loquera, tío. No, ve. Oye, padre, ven para allá adentro. Y no quiero que la haga sufrir. Baboso. A usted no le importa eso, mi hermano. Si ella te quisiera a ti, estuviera contigo. Ustedes son como de que amigos y te la van y para. ¿Qué es lo que tú estás hablando? ¿Te molesta ahora que ella tenga novio también? Carlito, ven para acá, ven, Carlito. Espérese. ¿Qué es lo que pasa contigo? Oye, escúchame. Dime. Escúchame, Paola. Dime, Carlito. Yo no quiero, no hable. Yo no quiero. Pero dime. Ella te va a sufrir a ti, te va a daño. Y yo somos como hermanos. Oíste. Mira a mí. Tú sabes que yo siempre te he protegido en la escuela. Y quiero que le dé este muchacho. Pero no, yo soy un hombre, yo. Tú lo conocías, tú lo conocías ya. Por un tiempo y no te despediste ni nada. Ese tipo se va con un viejo, ¿ves? Nosotros no vamos a casar, loco. ¿Qué tú tienes? Oíste. Nosotros no vamos a casar, usted no tiene que ver con eso. Pero mira, ella es más vieja que tú, yo no te dije nada. Explícame. Carlito, ¿por qué lo que te pasa? ¿Tú te vienes a la Paola? Mínimo. Ahí me quedo la chiquita. ¿Cuánto se puede dejarla porque ese es su novio? Vámonos. Pero qué loco. Y fea. Pero... Entonces, ¿cuál es tu problema con ella? ¿Cuál es tu problema con ella? Soy fea, chiquita. Cuando yo era la mujer más linda, porque era su hermanita y todo eso. Era. Eso es lo que tú estás dando. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con él? Tú estás dañada, Paola. Desde que te empezaste a juntar con este esqueleto, con este empantado pájaro, caigo, hasta caigo, ¿eh? Le dijiste la gorra. Carlito, vamos. ¿Y Carlito, qué es lo que tú te estás pensando? ¿Que tú eres William Levy? ¿Qué me acuerdo que es? Cuando tú no llegas ni. Ay, Dios. Vámonos, Carlito. ¿Te llevo qué? Venga, yo qué. Dilo. Carlito, dilo. ¿Por qué? Permiso. Tú parece que estás enamorado de Paola, ¿eh? ¿Y qué es lo que pasa con el ajito? ¿Por qué ni hablaba? No, vámonos entonces. Porque te libre, porque ya te libró. Agarra y vete con Eleni y dame banda. ¡Está solosa! ¡Eh! ¡Está solosa, me parece! Porque yo, tú eres mi hermano, Carlito, y te quiero pila con mi hermano. Pero no dije para que tú vengas a hacerme esto. ¿Cómo que? Mira que sí. Pero que tú no me gustas, ¿eh? Eso es lo que te gusta. Oye, ahora. Carlito, tú no me gustas. Te va a tener que ir porque hay cuello. Ah, usted está en el lado de él. Usted está en el lado de su casa. ¿Y qué es lo que le pasa a este hombre? Bueno. Usted va a permitir que se meta así en nuestra vida. Escúchame. Usted me conocía primero a mí. Me conocía primero a mí. Primero que a él. Pero no me lo ofenda porque yo. Ah, ven para acá. Ella no va para ningún lado, va a ella. Para los viejos. Para ningún lado va a ella. Ya, Paola, quieta que ella está con su novio. Y tú estás haciéndole coro a ella. Ese chico no es para ella, doña. ¿Y qué es lo que le pasa? Pero esos celos no son de hermanos ni de amigos. ¿Y esos celos? No son de amigos ni de hermanos. Somos amigos tú y yo. Amigos tú y yo somos. ¿Y esos celos son de amigos? Amigos. Esos celos no son de amigos porque tú me celas como si yo fuera la mujer tuya, Mínimo. ¿Quién te ha dado derecho a ti de tú hacer eso? No opines, por favor. ¿Quién te ha dado derecho a ti de tú hacer eso? Esta no es hora, por favor, dormir. Escúchame, ella lo va a dormir. Va para acá, por favor. No, va a dormir. Que no camina. Ven, no le pongas que hacer. Vamos acá, aquí no muevo yo. Pero, Carlito, ¿y qué es eso? ¿Por qué esa mujer vive ahí, para los casas y todo? Pero que son novios, esa gente.
Carlito, de por Dios, deja esa gente, porque esa gente tienen hace tiempo que están en cosas, porque son novios de ese mundo. Ah, mucha puya eso. Pero dime, pero Carlito, ¿qué es? Aparte, hay una mujer grande ya, ¿y qué, Carlito? Ese tiene... novio de ella, dime, ¿tú lo que estás haciendo como que ella te enamora ya de ti? Ya le estoy cuidando. Cuidándola de ti, ese es su novio, vámonos para allí. Vaya, la golpea adentro, tranquilo. Él no le va a dar porque es su novio. ¿Qué golpe le va a dar? Si ellos están impuestos, están juntos ya. Vámonos, Carlito. Ven, Carlito. Terminamos. ¿Tú lo que estás hablando? No somos novios todavía y te han puesto. A mí no me cele, que no me gusta que me cele. Ok. ¿Terminamos? ¿Y cómo van a terminar? No. ¡Terminamos! Esto ahí está cómico. ¿Terminamos, Carlito? Sin tener nada y terminamos. ¡Terminamos! Carlito, vámonos. Ay. Vámonos, Carlito. Permiso. Yo eso es lo que voy a hacer. Camíname, que ya tú me tienes harto. No, camíname, camina para allá afuera. Camina, oye, tú sabes por qué yo no estoy aquí, porque yo no soy abusador. Ven, pero ya tú me tienes harto. Rebeca, voy a sacar ese tipo. Sácalo tú o lo saco yo de aquí. Sácalo. Camina para allá afuera. Camina. No, fracases. Me tienes harto ese tipo ya, ¿y qué? Agarra y vete por la buena. Vete por la buena. No era así. Vete por la buena. Vete. A ver. Vete por la buena. No te doy a ti, porque yo no soy abusador. Mira. Tú me tienes harto, me agarra y vete. Arranque y vete. Arranque y vete, oíste. Arranque y vete, que me está quitando la paciencia a mí ya. Me conoce muy de chiquitico yo. Sí, claro, yo te conozco de chiquitico, pero yo no quiero problemas, ven. Entonces, tú me excusas, tú vuelves más tarde, cuando te calmes. Yo digo esto tampoco. No, yo sé, pero cuando tú te calmes, tú vuelves. Yo le bebí hoy. Yo no te estoy votando para que no pienses, pero yo no quiero problemas, camina. Vete por la buena, vete por la buena. Ah, pues cómo era, tú vete. Muchachos, ¿cómo se vive en esto? Yo no, no. Claro, y cálmate, bebe un vaso de agua y bañate y vuelve después. Pero ¿cómo es esto? Tú estás como muy cambiado, Carlito. Ay, no. No están los problemas. Yo no sé qué fue. ¿Qué es lo que de loco es? ¿Te cambió? ¿Qué cambió de que ahora estáis más loco que antes? ¿Por qué es lo que está dando a demostrar que te enamoró de Paola, eh? Yo ese tipo, tiempo tenía mi sospecha. Para mí que ese tipo te enamora entre la tripa, porque ¿qué le importa ahí eso? Porque tiene, él no tiene según él que yo no sé algo con ella, porque yo lo viví muy encaramelado cuando yo llegué ahí. Ah, estás echando por ahí, como que él tiene algo con Paola. Eso celo, yo siento eso celo para yo no quitárselo ahí. Eso es traición, ¿no? No, si él sigue así, yo no voy a aceitarlo para acá, no, yo no quiero problemas, yo me voy. Mañana temprano, si Dios lo permite. Sí, porque lo que quedamos fue como 5. Yo termino de una vez temprano, y eso yo, ya a las 11:30, ya eso. No hay nada. A medio. ¿Qué? Espérate, excúsame. Espérate, ¿qué, maldito loco? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tú cogió un swing después que. ¡Uepa! A todo modo que yo ahí está el pueblo y ve cómo viniste. ¿Qué fue? ¿Pelea? ¿Qué para allá? Chacho, me fajé con el hoyo Paola. Le di como tres trompas y para tres llores. Tú estás relajando, ¿verdad? Le tuve que dar eso, me tengo que dar. No, claro, loco. Pero tú. ¿Y tú no te declaraste, pues? No, yo estaba. Paola, tú sabes que Paola siempre. Paola estaba llamando. Haciendo tu payasería, seguro. Escúchame, Paola. Escúchame, mami. Escúchame. ¡Epa! Ahora. Mira, mira, usted tiene más menor que yo, hoy. Ve, hablando, no, ya. Habla como tú voy a hablar. Óyeme. Dime. Me la vi con Paola, para abrazado ahí. Llegó el nerviosito y que se alozo conmigo y que se la alme. Con la prima, loco. Yo sí, no, claro. Loco. Pero se la alme conmigo con Paola, oiga. Pero tú te declaraste. Me brincó no encima y cuando lo vino a regarme, lo tumbé y la trompa. Loco, fue un error llevarte para allá. Tío, ve como tú viniste con un swing y una vaina con arete y de todo. Y que con tigueraje, loco, tú tienes que dejar eso. Oye, tú y yo quedamos de acuerdo de que tú te ibas a declarar a Paola, que te enseñara que lo que, y no lo hiciste, te metiste en amor. Pero oye, estás enamorado de la prima de Paola, entonces ¿qué es lo que tú quieres? ¿También quieres a Paola? No, ya está bueno ahí. A mí me dolió algo que dijo. ¿Qué fue lo que dijo? Yo supe que tú tienes un hermanito gordito, bajito, que no sale con nadie, tráelo para acá también para romperle la boca. ¿Y dijo eso de mí? Sí, un gordito, bajito. ¿Y ahí, por eso tú peleaste? Por ti, también. Por Paola y por ti, por los dos. ¿Y qué es lo que ese tipo está diciendo? Fresco, fresco, ¿Qué vamos a hacer? Entre los dos damos, Bueno, yo lo voy a arreglar. Háblame ahora, ¿qué fue lo que dijo de mí? No, que. Yo dije, el hermano mío que hoy por ti. Y él dije, ajá, yo sé cuál es el hermano tuyo, un chiquito gordito. Eso no sale con nadie, ese vicioso. Vicioso, lo dijo, tío. Okay. Pero oye, ven acá. Vamos a darle que pierda el cacao. No, quédate ahí, ya no, solo. No. Con palo, somos dos hombres, bro, dos, otro, dale. ¿Y Paola está ahí? Sí. Ah,
vale, golpe, chico. Vamos a comérselo. Detalle. Yo escuché que le dije a Paola que iba a comer helado ahora. Es mejor que ahorita, más tarde, bajemos. Vamos a matarle, ven. ¿Por qué estás seguro que ella habló eso de mí? Lo dijo, de ti lo dijo eso. Más tarde vamos a ir, ¿viste? Vamos a empezar por ahorita, ven. No, no, yo lo voy a acechar ahí aquí. No, ahorita aquí ven. Lo... Vamos, ven. Ahorita vamos, ven. Carlito, que está hablando de mí, ¿eh? Yo sé que sí, está mal eso. Pero ven. Pero tú, tú no te su trompa, ¿eh? Dos trompas le di yo tumbé. Dale, tú eras... Daileni, mi vida. Daileni, pero Daileni no está aquí. ¿Cómo que está aquí? ¿Para qué yo? Quiero una silla. Sí, dale. Daileni, ya que va acá, no sé si la jabón ya. Daileni, que salga. Que venga a ver. Daileni, pero Daileni se fue. ¿Para dónde? Para su casa, para donde su mamá. ¿Pero cuándo, doña? ¿Por qué estaba aquí ella? Ayer mismo se fue. ¿Y por qué? Adiós, porque Paola y ella discutieron. Y también porque tú, ella dice que tú estás confundido, que no te entiende, que sé yo qué. Dale, me dijo eso. Imagínate con ese show que tú hiciste allí. Pero, esa fue Paola que hizo que se... Pero imagínate. ¿Está ahí Paola? Paola está ahí, sí. Pero mamá te digo, no vaya a buscar problemas. Paola no debió hacer que la novia mía se fuera. Pero tú le dijiste, terminamos y sin tener nada. Yo dije eso. ¿Y era loco que tú estabas allí? Digo ahora. Ahora vamos con vete con Dios, te vayas para tu casa. Mira, ven, no cojas para allá, porque hay problema. No, no, yo pongo el padre, no, señor, no. ¿Y qué tú vas a hacer? Allá, vete para tu casa, derecha. A ver si le hago para nada más. ¿A ti te gusta mucho un decir? Doña, no hablen chisme. Bueno. Yo no me voy de aquí, no me mire, ¿no? Doña, que no voy a chingar. No me mire, que yo no me voy hasta que tú te vayas, porque yo no quiero problemas. Paola. Paola. ¿Y ahora tú qué quieres, Carlito? Me puedo doler la cabeza. Me había amanecido como media mala de la gripe. Levántate, está ahí. Ay. Tenía rato, yo me bañé y voy y me tiré en la cama ahí. De la cabeza. Paola, ¿por qué tú hiciste que Daleni se fuera? Yo no hice que Daleni se fuera, ella se tenía que ir y se fue y punto. ¿Pero por qué? No, lo que se fue fue ella brava, celosa, estábamos discutiendo y nos pegamos fuego y se ¿tú fue? ¿Tú sabes que yo y Daleni nos estábamos conociendo? ¿Y que yo tengo que ver con eso? No, pero no tiene que ver cosas. ¿Y qué es lo que pasa, amor? No sé. Mi hermano, ¿no estás harto de hablar con usted? Decime ¿y? Lo mismo. Doña. ¿Y qué hace? Creo que lo voy a decir, se la aguanté el otro día porque estaba medio vaina, pero ya se está pasando. Le voy a meter un palo ahí para que deje la loquera, porque ¿qué es lo que tiene que venir a ver para acá? ¿Y qué hace ese hombre aquí? Mi hermano, Paola. ¿Y cuándo que tú vas a entender? Ya, ¿qué es ese marido de Jesse? ¿Se casaron ayer? ¿Se casaron? Sí, claro. Nos casamos ayer. ¿Algún problema con eso? Yo soy amigo de Paola y amigo de Rebeca. Usted tiene que venir en una hora prudente, todos no son horas para estar molestando. Usted lo que viene a molestar. Son las 9 de la mañana. ¿Y a usted qué le importa que sea? Y decir por los che, doña, voy a que falle el respeto. Yo tengo que pedirte permiso. Marido y mujer, ellos ya. Ay, Dios mío. Pero que Paola no puede casarse, Paola está muy joven para casarse. ¿Usted se imagina que Paola sigue embarazada? Si ella lo quiere. ¿Y eso es el problema tuyo? Yo quiero hablar con Paola a sola, doña. No, tú no vas a hablar nada con ella. Sí. Nada tú hablas. Ella hizo que la ley se tú no, que a ver, lo saco usted, lo saco no, yo. No, oye, no, ya vaya. No hay problema. Lo saco usted, lo saco no, yo. No hay problema. No, no, yo quiero hablar con Paola. Y preguntarle después, ¿qué ella hizo que Daleni se fuera? Daleni se fue porque discutimos, no hice que ella se fuera. Porque la que me estaba celando contigo era ella. A mí nunca tú me interesado. Hola, tú conmigo. ¡Sa! Pero yo te voy a decir una cosa. Yo fuera Daleni, hasta yo me había ido también, porque con esa actitud que tú hiciste. Hasta yo me voy a ir. No, pero te la da muy bien, bueno. ¿Él cree que William es víctima? No, pero tú. Cuando ni se parecía ni hay chavos. Oye, cuando la ropa que andaba. Escucha lo que te voy a decir. Agarra y vete por ahí para no sacarte yo.
quiero hablar con ella. Me voy a ir. Vete. ¿Ahora me amenaces? Pues la buena, vete. ¿Me amenaces? Yo, tú agarra y te va. Tú agarra y te va. Permiso. Tú agarra y te va. Yo no la quiero ver con Pablo. Ya, tú hablaste con ella, ya, ya. A Eleni se fue. Tú viniste atrás de Eleni, ¿verdad? Ya, ya se fue. No, 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 no. Te va para allá, permiso. Camina, que te voy a acompañar hasta la puerta. Vámonos. Tripanes que tú llevas. No. Mira, muchacho, suéltala. Para meterte un palo. Agarra y vete de aquí, oíste. Que tú... Ya, ya, Freddy, ya. Mira, vete. Ven, vamos para acá adentro, ven. Ok, yo me voy. Yo me voy. Vete, lo mejor que tú haces. Ahora, lo mejor que tú haces. Te vas a arrepentir. ¿Usted sabe que por qué ella hizo que la Lili se fuera? ¿Por qué? Pero oiga, mi hermano, oiga. Pero ven acá, pero quiero... Ya, Freddy, ya. Freddy. Ay, Dios mío. Carlito, vamos a ver, vamos a ver, habla con él. Carlito, vete, vete, vete. Yo te estoy hablando. Yo me libro, mi señora. Yo me libro. ¿Sabes por qué tan feo? Y entonces, ¿cuál es el problema? Dale gracias a Dios que tú eres bonito, mi amor. De que yo soy fea. Si tú no estás enamorado de ella y eres amigo de ella, de verdad, déjala que sea feliz. Yo quiero lo mejor para ella. Ajá, y eres como mi hermana. ¿Quién es lo mejor? No es, él no es. Bueno, pues mientras tanto. Carlito, vete para tu casa. Uno tú entonces. Vete para tu casa, Carlito. Búscale uno tú. Voy a buscar uno. Gallo Moñita. Vete para tu casa. Ven, vámonos para acá, ven. ¿Usted escucha lo que digo ahí? Ven, ¿qué digo ahí? Sí, sí, sí. Ven. Yo vengo porque te voy a acompañar hasta la puerta, ya. Yo no quiero problemas. Ok. Rebeca, llévese el gallo enano ese para allá. El gallo Kiki, lo que parece un Kiki. Sí, un gallo Kiki. Sí, sí, vete. Camine, camine. Que viene ahora para dónde. Vete para. Mira, Carlito, ven que está. Yo me estoy cansando de Steven. Mira, vete, vete. ¿Me vas a pagar ustedes? ¿Oyeron? Yo no te debo a ti. Nunca te cogí un peso ni quiero cogerte, pero tú eres loco. Eso lo cambiaste tú, fuiste. Eso lo dañaste tú, no fui yo. ¿Qué está pasando, Carlito? Ya. Eso no se hace. Carlito, vete. ¡Acaba de irte! ¿Vos solo maduro? No, no es nada. Molestando aquí en casa ajena, celando a uno, una cosa que era un amigo de él, ahora él cree que uno es mujer de él. Pues hola tú conmigo, y Dios me libre. Pero Dios me libre a mí, tenemos, no, pero este hombrecito, yo te digo. Carlito, no, todos los días tienen Dios que mío, padre, Dios, ¿y qué fue lo que le pasó a este hombre? Él no era así, mami. ¿Y qué fue lo que le pasó? Está peor, porque por lo menos estaba más tranquilo. ¿Qué tipo lo que te enamorado de ella? Está loco. Yo le voy a quitar a lo que era dos palos. Ya vete que él ya tal vez no vuelve más para acá. Con eso que le hicieron seguro y no vuelve ya. No, yo le tengo la solución ahí. Déjalo quieto que vuelva para acá. Él no vuelve porque si a mí me botan así, no vuelve. ¿Quién tiene vergüenza? Yo no voy a volver más para acá. ¿Cómo que? ¿Dónde va? Ah, compré una vaina allí. ¿Dónde tú estabas? Tú sos un chavo loco. ¿Y qué te pasó? Pero di tres compas, Freddy. El dios de Paola. Está bien ahí, espérate, bueno, estoy allí. Pero oye, no. Tú me prohibió coger para esa casa. Que porque. Que si voy para allá, que me hasta la pistola me sacó un bicho ahí. Ella se está poniendo loco, yo te dije a ti que fueron allá y tú dijiste que no. Me sacó la pistola a la muchacha y la portó por acá atrás. Yo le dije aquí, ¡pam! Le diste trompa. Después le tuve el piso, le dio para atrás, la barriga. Después como que sacó una pistola, sale de aquí y me apuntó. Y no puedo hacer algo, imagínate. Vamos para allá. Yo voy a ver. Yo voy a ver. ¿Por qué ella tiene derecho a estar dando pistola a la cerro? No, no, no. Porque si voy a apoyar. ¿Usted Paola qué dice? A trompar. ¿Pero qué dice Paola? No, apoyándolo. Pues a trompar con mi vino sale. Ella tiene miedo a mí. Pero sacó la pistola a mí. Espérate, espérate. Uy. Sí, muchacho, me apuntó una pistola y yo. Vamos de un pronto allá. Ya, fue duro, yo le di. Fue por eso. Vamos, ven, ven, yo voy ahora, soy mandado. Ven, ven, vamos. Oye, ese tipo tú verás lo que le va a pasar. Dile que salga, que yo le voy a bajar en la época. ¡Paola! La pistola, a gente. Ya tú no necesito que salga ahora. Que salga. Ahora sí, ¿eh? Y... ¡Paola! Tú vas a verte, Carlito. Ven. Ven acá, Paola. ¿Qué es lo que le pasa al novio tuyo con Carlito? Él no está solo y tiene hermano. ¿Qué le está pasando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Acá hay esta piedra. ¿Qué es lo que pasa? ¡Ey, bro, Freddy! ¿Qué es lo que? Pero mi hermano... ¡Ya! ¡No te gusta!
Y la mujer de nosotros, no, pero diablo, Freddy, tú eres malo, loco. Yo vivo allá adelante. Dame que tú vives. ¿Y tú eres la Paola? Sí. Claro. Ya, pero malo, ¿por qué tú le dicho que era Freddy y no era tuyo? Pero que tú casi no vienes. Loco, ¿y qué pasó cuando dimos fin a la factoría? ¿Quién siguió trabajando ahí? No, ellos metieron uno ahí como los dos días. Ah, pero este es chiquito, pero tú nunca me dijiste. No, hombre, me dijo un chiquito que me había dicho por aquí, pero él nunca me dijo que soy era. Yo, Paola. Pero... No, pero en serio. Oye. Tú eres hermano de esta basura, porque este tipo lo que anda jodiendo, ¿eh? Yo regreso ahora. Freddy, háblame de la mujer ya, que ella, cuando yo me fui bravo, ella no dijo nada a ella. ¿Qué? ¿Por qué tú te fuiste? Yo no iba a aguantar eso, loco. Dije, 1.500 pesos. Dije, tú estás loco, ese trabajo valía 1.800 como mínimo, loco. Me salí yo. Ven acá, loco. ¿Qué fue lo que pasó con este muchacho? ¿Dónde fue que te dio? No, pero que me dio. ¿Pero que me dio qué? Pero él dijo que te había dado como un pez de trompa. Oiga. Carito, tú tengas a ese, ese pedo mío. No, pero lo que te hablando era de un sueño. Seguro fue en el sueño que le estaba diciendo a ella que se soñó con ella. Mira, déjala la doloría, que tú no sabes quién tú te metes. ¿Qué pasa con Carlito? Mira. Aconseja. ¿Tú te acuerdas cómo nosotros nos llevábamos? Uh-huh. Después que ella cambia y vino aquí como loco. Con una vaina. Que yo no puedo contarme con Freddy. Que yo no puedo estar aquí. Está como que yo esto. No, habla yo me digo a mí. Yo dije que yo tú. Soy fea. Que yo esto. No. Una de vaina. ¿Pero qué te enamoré con la prima tuya? Yo no quiero que te enamoré. Oye, Freddy, entonces. Sí, excusa. Loco, este es el chamaco que estaba trabajando. ¿Qué hizo él? ¿Por qué él se puso? Dice que yo también tuve. Y fue lo que cogió cuarto prestado a todo el mundazo y se espantó la mula. Yo sabía, yo te lo dije que le iba a hacer ella a ti. Rebeca, prepara un chico. Loco, pero. Espérate, vamos ahora. Oye, loco, entonces la mujer ahí se puso brava. La mujer se puso brava y se me aseguró. Oye, que es que yo no trabajo así. ¿Qué fue lo que ella te hizo a ti? ¿Qué fue lo que ella te hizo a ti? No, que me dijo como que le petará mi peso. Suerte que yo sabía, tú sabes que había quedado. No, coja eso ahí. Tiene una maña y después la gente trabaja y le va a ir. A mí no me gusta eso. Paola. Siéntate ahí, loco. Tú tienes que decirme que tú eres la mujer de novia de Freddy. Ah, pero que él me decía un chiquito, pero yo no sabía. Que ellos somos amiguísimos, Freddy. Ya, Freddy, pero tú te pierdes. Loco, cuando te pierdes, así que son malos. No, no, no. Ay, vete para acá, sal, diablo, que yo hablo con Freddy ahora, ya se vuelve. Aquí no venga tú, aquí no venga tú, de que sentarte. Vete, déjate, déjate haciendo chollo, desde ayer, loco, viene con una manera. Oye, yo arreglo eso, Freddy. Entonces, ella te quiere coger mi peso apretado, dique. No, pero esa mujer se pasa, no le dejo. No. Loco, vete para la casa, que está recibiendo algo aquí ahora. Que tenía de que los hijos malos y ok, vaina. Y un amiguito mío lo apretó los cuartos y después, al otro día, estaba ella bebiendo en el colmadón. No, oye. No, yo no coja esa, loco. Que yo por eso me fui yo de ahí, porque esa mujer no paga, viejo, esa mujer no paga. Pon la gente a trabajar ahí de baile, no me gusta claro, eso. No, es lo que está. Mira, vamos con un café, vamos con un cafecito, loco. No, no, yo ahí ya te lo está colando. Ah, ey. Oye, oye, yo me alegro que tú estás con un Freddy. Freddy es bacanísimo. Sí, es buena gente, me ayuda mucho. ¿Y dónde tú estás metido ahora, loco? ¿Tú estás trabajando ahora? Sí, yo estoy para allá, para. Púmese algo. En la escuela, a mí me nombraron en la escuela. Ah, en la escuela, Paola, oye. Ya. Muchachos, voy a este que hablamos ahorita, da tu no, frecura. Oye, yo la boca, amigo mío, de ese muchacho no conocía. Él no consiguió un trabajo para allá a mí. Da tu frecura, que no te pase con la gente, loco. Tú no lo conoces, muchacho. Da la frescura. Cuando yo voy a que te pase con Freddy, conmigo tú vas a tener problemas de frescura, oíste. Freddy, oye, ya, yo quiero un trabajo, loco, que sí, como ese que tenía ya, pero que paguen bien, loco, que ese trabajo se fácil, tú ves. Ellos están abriendo como una zona franca allá arriba. Yo tuve investigado. Pero mira ahí, loco, como tú me pegaste allá, heavy. El único que me va a aguantar no, es el morenito, porque mira, el morenito no, le gusta. Yo la estaba pasando ahí, porque esta gente me dijeron que este no tipo te pase, me dio normal y medio. Yo hablo con él ahorita. Yo resuelvo eso, yo hablo con él. Loco, vete para casa, vamos allá en la casa, vete, por favor. Traicionero tú eres. Porque ese que es amigo mío, lo que yo te conozco a ti puede hacer mucho. Voy a buscar problema con él. No, pero te digo a ti. Loco, me traicionaste. Pero Raúl, que yo no te he traicionado, que todo lo que es amigo mío, que tengamos todo conociendo. Ahora también la quiere para usted, le quiere la para ella. ¿Qué es lo que usted está hablando? Es una hermana para mí. ¿Y? Se cacata. ¿Y? Freddy, ¿tú tuviste problemas con ella, verdad? Vamos, Rolín. El gallito Kiki ese. Que vino aquí buscando problemas, que no deja uno dormir tranquilo, que de una vez está con una jodedera. Vamos para casa. Hola, te ven, quiero hablar contigo, que te lo voy a decir. Y con una manunciadera, eso bajando. Tienen que dejar frescura, no te puedes pasar así, loco, que ella tiene a su marido. Vamos, que vamos para la casa. Oye, que vamos para la casa. Tú fue ayer con ese tendal, loco. Usted es grande, mi hermano. Vaya, usted para su casa. Loco, pero fui yo que te enseñaste a andar a la calle, ¿qué te enseñaste a mí ahora? Porque tú estás haciendo una payasaría delante de ella. Eso se puede hacer payasar. ¿Y qué es lo que este tipo le da? ¿Qué es lo que este tipo le da? No le ponga asunto, que eso es lo que está loco. Freddy, loco, no, el único que se quedó fue el Llanito, porque el Llanito, imagínate, los Llanos vienen a trabajar de baño, aquí loco. No tienen fuente de empleo ni nada. Yo creo que yo vi de Freddy no veo mucho aquí, nada. Le quiero pedir disculpas, yo creo que yo. Oye, pero ¿y tú? ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? ¿En qué es que tú estás? Yo te pasaba. Nada, loco. Yo buscando haciendo saco que hago, vaina así. Ahora, yo sé. Me busco lo mío y paso. Muchachos, cállate, perdón, gente. Dios mío. Oye, yo me.
¿Qué fue, Paola? Es lo que da risa, ¿no, verdad? Después te vas a la casa no hay con Freddy. Oye, Miquito, te voy a dar un consejo. Oye, toda la gente no tiene la sangre fría como yo, ¿oíste? Hay gente que tiene la sangre caliente que te van a dar tu gozo. Freddy, no, escúchate lo que te estoy diciendo. Yo te la pasé a ti, oye. Los otros días, porque se acaban de la calle, muchachos. Oye, yo soy una gente tranquila y no me gustan los problemas. Y porque esta gente hablan conmigo y dijeron, no, pasa lo que ese muchacho me dio loco. ¿Qué malo se ríe? ¿Tú entiendes? ¿Quién se está riendo? Oye. Tú escuchaste lo que yo te dije, ¿verdad? ¿Quién pa' y quién pa'? ¡No te rías! Ah, porque soy yo. Yo no te río, no caeré. Tú escuchaste lo que yo te dije, ¿verdad? Que te tomas lo de consejo luego, que te ponen un susto un día de esto. ¿Quién eres tú para ver consejo? Deja la vaina, no te pases con la gente más mayor que tú. Vete para la casa, que voy a hablar con este muchacho, si me llevo con un trabajo. Y ya, loco. Ya te perdonó lo que tú hiciste, la payasería que tú estabas haciendo. Ya te la perdonó, yo hablo con él. Un día me consideraste tu hermana, vete para la casa. Tú un lío con este muchacho. Pero yo puse el café. Y no subió y se fue. Está bien, mami. Después le debo el café, Raulín. Está bien, está bien. Loco, entonces, ¿me ayudas con el trabajito? Y yo voy a matar. ¿Me ayudas con el trabajito? Necesito un trabajo, loco. Yo llevo una zona franca que la puse siempre allá arriba. Estoy mala, viejo. Nada, mala. ¿Sabes cómo soy yo contigo? Loco, pero vamos a hablar, vamos a ir de vaina para yo llevarlo. Ayúdame ahí. Yo creo que me hago algo, si se puede. ¡Carito, que está allá para la casa! Ya después, otro día, no, no, otro día. No, llega más gente ya, tranquilo. Pero que tú todos los días tienes que hablar. Tienes que hablar. Enseñate algo ahora. No, no, preocupes. ¿Cuánto soy? Todos los días. Creo que contigo, Paola, por favor. Algo rápido. Está bien, díselo. Allí solo, si puedo, puedo. Sí. Vete a ver que lo quiere ir loco. Ya me tiene en la cabeza. Pero no me ponga asunto, Freddy. Ella tiene el problema, porque antes andaba como un loco. Yo fui loco, lo cambié. Hace rato que iba a molestar otra vez, ¿oíste? Vamos a ver qué le va. Ahora, tú como que has cambiado mucho, tú eres así antes. Tú como que me tienes odio, me parece. Eres tú, Carlito, que me vives diciendo fea y ofendiéndome, diciéndome vaina. Tú has dado un cambio. O sea, yo, me ofendí. Yo sé que yo he cambiado mucho. Yo me he puesto muy arrogante, muy fresco y loco. Yo voy a cambiar eso ya. Yo sé que yo era así antes. Yo no sé qué fue lo que a ti te dio. No sé si fue que ese hombre llegó a tu vida, que yo me puse así. Yo. Espera que ya teníamos con él y nosotros jugábamos igualito. No, pero me di una vaina, como una envidia. O sea, no era malo, sino como que tú y yo nos vamos para ir para abajo. Éramos amiguísimos. Gracias. Pero eso no sigue siendo porque tú te fuiste y cambiaste, pero no por mí. Tú vas a cambiar, pero mira, es que ya no es tiempo, ya tú conmigo no ves río sola, ya tú conmigo no me invitas a jugar. O sea, a jugar sí, otro día, yo te dije porque no es vergüenza, pero comíamos mucho mango para fin que papi siempre. ¿Crees que no hace nada de eso de tú? Mira, me ignora, tú me ignorándome. Yo no te estoy ignorando. Mira, mami. Ahora, tú lo quieres. No, en serio. Porque tú que te casaste con él. No, no, pero malo. Tú sabes que yo te quiero como una hermana a ti. Mira, te casaste con él sin conocerlo bien. Es muy rápido para casarte, yo para ahora. Yo conocía bien. Yo es lo muy quiero, rápido para pila, casarte. Lo quiero, muy rápido para casarte, para me ahora. Me trata bien. No, no, conmigo. ¿Y van a tener hijos ustedes? Estamos en eso. Estamos buscando uno. ¿Te dice así? ¿Así se lo dice? ¿Y cómo quieres que te lo diga? Pues respete, que dile otra forma, que no me duela. Okay. Que no, o sea, que no, que no. Yo estoy bebiendo botella. ¿De otra forma fue? ¿Qué botella? ¿Qué con eso? Es para limpiarme. ¿Y otra se bebe? Para salir embarazada. Lo que trae la botella adentro, no la botella, idiota. Tú ves de otra forma. No, yo espero que ustedes sean felices. Ay, gracias. Gracias, manito. Hermanito. Paola, ven. Ya ahora. Ven. Yo te quería decir algo, Paola. Dime. Yo espero que no sea muy tarde para eso. Dime. Ya, habla. Vamos. Dime. Yo soy así contigo, te digo fea, que te hay, te celo mucho, ¿sabes? Porque yo siempre he estado interesado en ti, tú me gustas, Paola. Pero de verdad, Carlito. Tú no cajas tu frescura, porque dime eso, tú no me respetas. ¿Estás viendo el novio mío ahí? ¿Qué? Ayúdame. Pero Carlito.
¡Ey! Dime. ¿Qué? Ah, te voy a decir algo. Ah, no, yo te voy a decir algo, ¿verdad? No, no, está bien que sean felices, tú crees. Nada, espero que tengan sus hijos como tú dices, quieres. Gracias. No, si tú quieres, podemos ser amigos como antes, ya no es rincón. Manito. Manito. Como antes. Por la tonta timidez perdí mi amor. Por la tonta timidez no dije nada. Siempre estuve a tu lado, corazón, y nunca, nunca me salieron las palabras. Muchas veces lo intenté, pero el temor me dominaba. Y aquí estoy con mi dolor y arrepentido de no haberle dicho nunca cuánto yo la amaba. Tonta timidez, estúpido temor, que nunca me dejó conquistar mi gran amor. Mi corazón dentro de mí gritaba, díselo, pero mi voz huía y se escondía en un rincón. Ahora solo me consuelo con soñar con lo hermoso que lo nuestro pudo ser. Qué malo es amar y no ser correspondido. Miren la situación de Carlitos. No está que no pega una. ¿Y ahora qué sucederá? No se pierde el próximo capítulo de ¿Qué hacer para que mi mejor amiga se fije en mí? Ahora que trame este maldito loco. Pero no tiene que ver cosas. El amor de Dios mi vida transformó. Corazón cambió, él llegó hasta mí. Sí, yo me doy bien. El problema que tú tienes, ¿por qué ese cambio a las 7 de la mañana en casa ajena? Eso no es la base cristiana. Eso cristiano, ¿no? Eso no está bien, pero eso no se hace. Aquí hay gente acostado. Ah, pues es que estoy aquí la olla, eso es tuyo. Yo sé que no es mío, pero yo se la repago aquí, vivo aquí. Pero la casa no es fácil. Pero yo te voy a decir algo, tú vivías aquí en este barrio. Vive allí, al frente, para allá que tú tienes que poner la música. El dueño de la casa es padrino mío. Ok, pero... ¡Y al que no le gusta la música! ¡Que se apude! ¡Cállate a Bonnie! Ay... ¿Qué me importa a mí, la vaya? ¿Tú dices que problemas te pasa a un padrino? ¿Qué pasa? No, no te ha cambiado mucho. ¿Tú has cambiado mucho también? Él llegó hasta mí, cambió mi condición. Ven, Freddy, no vaya para allá, ven. Me hizo salir. ¿Qué es lo que le pasa a ti? Yo ni sé. Haz lo que tú quieras con él, pero yo te cansé de hablar con ella. Y él no entiende. Yo le cogí a Bonnie y se lo dije, le voy a quitar la loquera, pa, lo va a hacer. Oíste. La usina es mía. La usina es mía. Usted no puede venir aquí. Usted no tiene un piso en su casa. Cuando viene a ver eso que le falta es un palo en el caco para que lo. Eso es mío, doña. Sí, agárrala, agárrala. Ven, para que te la lleve. ¡Oh, pues tuyo! ¡Padrino! ¡Padre! Estoy de padrino. Es que nosotros vivimos aquí. ¡Pero muchacho de mierda! ¡Ven, vete, vete, ven, vete! ¡Sáete por la mano! ¡Sáete por la buena! ¡Sáete por la buena! ¡Sáete por la buena, oíste! ¡Sáete por la buena! ¡Sáete por la buena! ¡Sáete por la buena! ¡Tú estás haciendo el show de payaso! ¡Y obligado! ¡Mira, ese muchacho va a tener que medicarlo, yo creo! ¡El tipo este, obligado! ¡Ese viaje de la capital está ocupado! ¡Mire, Rebeca, me está acabando la paciencia! ¡Hable usted con él! ¡Para yo no sacarlo a palo! ¡Hable usted con él! ¡Mira! ¡Ay, Dios! ¡Te aprecio mucho!
camina, te va allá hasta la puerta. No, usted no va a presionar a mí. Usted cambió por ese individuo. Oiga, pero ¿y cómo no con esa indecencia? ¿Por qué que tú te has puesto insoportable? Tú analiza. Lo que pasa es que Paola no puede que no se coge charlatán. Pero Paola ya está casada ya. Ya, ella, mira, ella es mi esposa ahí. ¿Qué? ¿Ya? ¿Qué tú vas a hacer? Poner música. ¿Qué tú vas a hacer? Poner música. A poner música porque ya se casó. ¿Está bien? Ay, sí, para que celebramos. Ponla, ven, mi amor, ponla. No, pero hay una ponla. Ponla, mi amor. ¿Qué tú quieres? Ponla, mi amor. ¿Qué tú quieres? No, ¿con música? No, no, mi amor, pon no, música. Pon música, mi amor. No, no, no. No, no. Lo pagaste. No, no. Lo que yo quiera. Ponla, para bailar, ven. Vamos a bailar mientras tú la pones. No, para ir a foto. ¿Qué idea? Vale, baile, hice música. Baile, hice música. Vale, baile. Yo no pongo música, no. Apriétame, Rebeca, apriétame. Oye, tú me tienes harta, tú me vas a decir, hoy vamos tú y yo a salir de esto. Porque hoy es que vamos a salir de esto, hoy ella, yo no te aguanto un día más, yo no te aguanto a ti, oíste. Tú me vas a decir a mí, ¿qué es lo que tú tienes con ella? Dime. ¿Qué frustración es? ¿Qué frustración es? Habla, porque te están preguntando. Pero, señor, ¿qué es lo que tú llevas con Paola? Porque que. Ya para acá, ve. Tú tienes a uno ya desorientado. Tú me vas a decir a mí, ¿qué es lo que tú tienes con ella? ¿Y quién tú eres? Yo, Carlito. El mejor amigo de Paola, para mí que tú estás obsesionado con Paola. ¿Tú estás obsesionado con ella? ¿Obsesionado por qué? Entonces dime, ¿por qué es que tú vas? ¿Qué es lo que tú tanto jodes? No, tú me vas a decir a mí que es lo que tú tanto jodes, porque tú no quieres un indecente. Tú vienes aquí, tan temprano en la mañana a hacer bulla, dime. Esto aquí de mi padrino. ¿Y? Nosotros lo alquilamos, ¿y? ¿Tú lo pagas? ¿Tú lo alquilaste? Esa que está ahí, esa es la casa. ¿Y dónde Paola? Esa es la casa. Oye, Paola, tú sigues Paola, yo a ti te aprecio mucho, Paola. Pero tú tienes que dejar ese tigre, déjalo. Y siempre que lo lleves con bicho de siempre. Tú lo reúnes para poner coba buena. La coba parece a ti, igualito que a ti. Igualito. Por eso la tengo yo ahí. Se ríe, se ríe, chiste. Yo me acuerdo de ti cada vez que veo. Me río. Cada vez que yo veo esa coba, mira, ve, hasta hermano parece, mira, ve. Mira, ve. Tú te me acerques mucho. Venga, hasta con ese tocito amarillo. Carlito, vete igualito ya a ti. Tu casa. No, Rebeca, te ha cambiado mucho, Rebeca. Me va a decir una cosa a mí, porque tú desde que entra aquí. Ven acá a decirte una cosa, Paola, ahora a mí dime. Mira, yo venía antes de recoger la basura. ¿Y vas a sacar eso en cara? Comíamos mango juntos, jugábamos voleibol. Pero que qué tiene que ver todo eso con tú venir aquí a neciar, porque tú venías a neciar a mí. Usted le cae bien a mí. No me cae bien a mí. ¿Y? ¿Y? Yo me voy a pedañito, hombre, yo tengo miedo. Es que tú no puedes venir a una casa ajena a desafiar a la gente. Puede ser cosa que te dé tres trompas, como lo dijo Raulín, que te dio. A mí, di que eso. Ahora, porque tú deberías que la. Okay. Pero el día que tú me des tres trompas, mira, me tiro yo mismo. Ahí arriba duermo. Chico, mira, el día que tú me des tres trompas. Mami, le dije a Raulín que quiere dar tres trompas. Chico, ando en sueño, seguro. Mínimo estaba soñando cuando él dijo eso. Mira, te digo algo. Tú estás más elegante que Andito, pero yo prefiero que tú traigas la ropa y los lentecitos y el gorrito. Porque tú eras una gente decente cuando eso. Aunque fuera tímido y todo, pero no venía así, de indecente, a casa ajena. ¿A ti te gustaría que uno fuera a las 7 de la mañana con esa bocina? Eso es cristiana la canción. Está bien que es cristiana, pero... ¿Y los diadones cristianos? Esa canción, tú la oyes también tú en que tu casa. Algo. Yo creo que bebió algo. ¿Él está negando todo? Ay, Dios. Yo no sé qué fue lo que hizo para allá, para... Esa terapia te hicieron ese mal. Ese viejo no te conviene a ti. Me la agarramos. ¿Y la qué me conviene? Te la agarramos a jugar como un pollo. De esos pollos... Y tú pareces un gallo kiki de los chiquitos, los nanos. Carlito. Yo te, ¿Quién según tú es que me conviene? Dime. No sé, ¿no? Pero no es. ¿Y quién es tú, entonces? No, yo... ¡Dios me libre a mí, bro! ¡Mira, Jesús! ¡Dios mío, Dios me libre a mí! Oye, Rebeca, usted es la mujer bacana. Yo no como va a reír, usted sabe porque... que usted me vio crecer a mí. Porque vio, me puso pan, ¿te acuerdas? Claro, yo, pero tú venías aquí. Dile que sí, ay, dile que sí. Ay, dile que sí, que venga para arriba mío. Rebeca, ¿sabes que lo pula bueno? Dile. Deja tu cosa, ¿oíste? Mira. Tú agarra, camina, ven. Ven. Deja el can que tú tienes, ven. Y tú y yo vamos a hablar allí, ven. Camina. Agarra tu bocina y tú oyes tu música cristiana ayer. Está bien, ok, está fácil. No, dale, mi silla. Yo te la paso. No, ahora mismo, dame la hora. Yo te la voy a dar. Dame la hora mismo. Está bien. Ok. Sáquese suyo, ¿verdad? Y el patio es suyo. Como que dice, ¿ustedes creen que es suyo? Carlito, vete para tu casa. Sí, Dios mío. La bocina es mía, ¿verdad? Sí, es tuya. Ay, mira tu silla. Okay. Tú la oyes ya sentado ahí, te sientas. Eso te hace sentir feliz. Okay.
Por eso es que yo mi gran Dios alabo. Por eso es que yo mi Señor le canto. Por eso es que yo mi Señor exalto. Por eso es que yo mi Señor le canto. Yo le serviré, yo le adoraré, su nombre bendeciré. Emma, la pagué porque me dio mi gana. Cura, oiga, sí, pues voy a entrar para acá, no. Tengo que hacer algo. Oye, vete por la buena para allá, vete por la buena. Vamos a hacer acá, Carlito, para acá. Vete, ya, vete ya por la buena, agarra y salte de aquí. Voy a ir, ya ve. Ve, mira. No, pues, llegamos acá. Va a beber, Carlito, joder. Ya, voy a hablar contigo en serio, ya. Eso es serio tuyo. ¡Habla! No, oye, tú voy a decir la verdad, lo que está pasando conmigo. ¿Qué es lo que pasa? Pero no me tapé mucho. Que no quiero probar. Que tú me gustas, Paola. Tú estás relajando. Pero mírame. Tú estás relajando. No, es un chiste. En serio, ya tú me gustas a mí. Yo tenía mucho tiempo, por decirte, pero que yo tenía mucho miedo de que tú. Mira, que no. Que ahora vives con ese tipo. Me da celo. Espérate. Espérate. ¿Y qué tú pretendes? No, tú me gustas, ya tú lo sabes. Ellos dirán que ya... Mira, antes cuando nosotros comenzamos a tratar, ¿no? O sea, después del tiempo. ¿Cómo así? ¿Tú te acuerdas que nosotros nos conocemos desde chiquito, desde niño? Uh-huh. Entonces cuando fuimos subiendo así, tú me atraías, tú me gustabas. Ajá, yo sabía que sí. Pero nunca me lo dijiste, ni yo te lo dije. Otro día, ahora, Paola. Entonces después como que te fui tratando ya como un hermano, como un amigo, tú sabes. Entonces conocí a Freddy, entonces me enamoré de Freddy. Porque... Oye, Paola, pero ya, oye, tú me dices ahora que yo te gustaba también a ti. Ajá. Y tú me gustas a mí ahora. Pero y siempre me ha gustado. No, oye. Porque es que yo te veo como un hermano, ¿eh? No. No, que tía, dime. No, que oye, mira, lo de nosotros no puede ser. ¿Por qué no? Vamos a seguir llevándonos como hermanos, como amigos. Yo no como amigos. Mira, para que evitemos problemas. Nos llevamos como antes y todos felices. Tú vienes aquí donde mami. Pero tú no te quieres como sale yo. Conmigo. Él no te habla como yo. Yo te amo más que él. Yo te quiero mucho. ¿Y por qué tú me dijiste eso antes de yo conocerlo a él? Dime. Pero me intimidé. Pues que antes, como tú me atraías así, yo decía, wow. Si Carlito, si yo supiera que yo le gusto a Carlito también. Pero tú nunca me dijiste, entonces yo decidí como olvidar eso y mirarte como un hermano, como un amigo. Es que tú, mira, tú tienes que aprender que cuando te gusta una persona, declárate desde el principio. No dejes todo para último, porque tú no sabes lo que la otra persona piense o sienta. Porque te va a ver como un hermano, como un amigo. Porque yo te quiero muchísimo. ¿Y pero entonces? Como un amigo. Entonces, tú eres que sabes si quieres que sigamos siendo amigos. Pero eso es lo que tú eres para mí, un hermano. Entonces no tengo oportunidad contigo. Como hermano y amigo, te perdono si vas a seguir como antes, siendo amigo mío y buena gente. No llores, Carlito, que tú me tienes aquí, pero como una hermana, como una amiga. Eso te va a pasar a ti. Eso te pasa, manito, ven. Vamos a que todo vuelva a ser como antes. Que éramos felices. Sí. Mira, pues. A tu mamá que venga acá, por favor, a pedir perdón. ¡Mami! ¡Mami! ¡Ma!
Dime, ¿qué hizo Pailito ahora? ¿Qué fue? ¿Y Freddy? Ahí yo deteniéndolo, porque lo que quiere es pelear con Pailito. No, ya, ya, vamos a olvidar esos pleitos. ¿Qué fue el tipo ese de ella? Él le va a decir algo, cero chisme, vengan ya. Yo sé que más le gusta estar diciendo cosas. ¿Qué es lo que tú quieres ahora? Ven. ¿Qué es lo que va a decir ahora? Habla. Anímate. No, yo la quiero pedir perdón a ustedes dos, especialmente a ti, Freddy, por la loquera que yo he cometido. Yo le expliqué a Paola lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando, según tú? No, David, ya le expliqué después. Y entonces, Rebeca, pero igual perdóname, le prometo que ya yo voy a dejar mi loquera y que, imagínense. Yo espero que así sea, porque mañana tú te me apareces aquí, oye, otra vez, no, prepárate. Ya, yo lo conozco. Yo te disculpo, tú sabes que yo te quiero como tú estás hablando por Raulín, porque Raulín y yo somos así, mira, ya. Si no, ese rato yo te voy a dar para abajo a ti ya. Mira, puedes venir como antes ya, sí. Decentemente. Sí. No, y pedieron en la bocina, qué vergüenza. Está bien. No, yo no voy a poner esto ya. Me va a molestar más, te lo prometo. Ya. Oye. Yo espero que tú cumplas tu palabra. Sí, él la cumple, Fred. Gracias.